Una vez se ha decidido automatizar un proceso, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Se parte siempre del producto a fabricar y a partir de él se define la pirámide del proceso ideal de fabricación y ensamblaje, o sea, qué parte vamos a ensamblar primero. La pirámide del proceso ideal de fabricación y ensamblaje, o sea, en qué orden vamos a montar o ensamblar las diferentes partes del producto final. Las fases que tendrá la línea de producción, el layout y el flujo de materiales en la planta productiva y el tiempo ciclo resultante del proceso, o sea, cuántas piezas vamos a ser capaces de fabricar por hora. Posteriormente, diseñaremos y desarrollaremos los equipos y utillajes requeridos para el proceso, en cuanto a matrices, moldes, utillajes de soldadura, definición de robot si cabe, medios de transporte, etc. Los equipos y utillajes se deben diseñar mirando el coste, la ergonomía, la calidad y la seguridad del operario y del proceso. Se diseña también el layout de la planta, considerando todo el proceso logístico, el flujo de materiales en el proceso, los tiempos de ciclo, etc. Hoy en día no se puede concebir ningún proyecto sin aplicar los principios de la ingeniería simultánea, es decir, sin tener en cuenta el diseño del producto a la hora de diseñar el proceso con el que lo vamos a fabricar. Syntex Engineering aporta este valor añadido a sus clientes por el hecho de estar especializada tanto en ingeniería de producto como en ingeniería de procesos, teniendo equipos integrados y personal multidisciplinar que trabajan en paralelo. Todas las fases de la ingeniería de proceso se hacen en constante ingeniería simultánea con desarrollo de producto y el cliente, y así se ven potenciales mejoras en el producto que aporten ventajas competitivas en el proceso final. Junto con el diseño del proceso, se diseñan y fabrican los utillajes y calibres de control de producto necesarios para la inspección y verificación durante o al final del proceso, así como de los sistemas de control de parámetros del mismo. La implementación de pocayoques, o sea, antierrores, se realiza allí donde es posible. Syntex Engineering ofrece también todo el proyecto llaves en mano, construyendo e integrando los utillajes e instalaciones en la misma planta del cliente, definiendo los parámetros de proceso y el sistema de control de los mismos. En todo proyecto se incluye su planificación, la coordinación de la fabricación, el ensamblaje, las primeras series, la gestión de los equipos y los recursos necesarios y la gestión y supervisión de los proveedores que van a estar implicados en el proceso. Así estudiamos, planificamos y optimizamos procesos manuales y automáticos ya existentes. A partir del estudio del proceso actual, proponemos también las mejores posibilidades de automatización allí donde son posibles. Pilotamos las puestas a punto de las instalaciones construidas, verificando la calidad del producto final y las capacidades. Asimismo, pilotamos las primeras series producidas con el nuevo proceso, verificando la calidad en piezas netas y scrap del producto final. Ensayamos las muestras iniciales con utillajes y procesos definitivos y creamos documentación para homologación definitiva. Tras la monitorización de las primeras series, el proceso queda totalmente preparado para producir automáticamente, en el grado que se haya decidido en la fase de ingeniería simultánea, el producto final.